Un rally que surgió como un proyecto comarcal y que así lo hemos venido apoyando desde la Diputación, entendiendo que es un evento que, aunque tenga a Olula del Río como punto de partida, sus casi 400 kilómetros, 11 tramos cronometrados, implican a otros municipios de la Almanzora, como son Alcóntar, Tíjola, Lúcar, Olula del Río, Albanchel, Líjar, Cherco y Alcudia de Monteagudo. Desde Diputación hacemos una apuesta económica de patrocinio, precisamente porque habéis sido vosotros, los ayuntamientos, los que así nos lo habéis solicitado y nos lo habéis demandado. Entonces, el mismo viernes por la tarde, a partir de las 8:30, tenemos el tramo A en Los Chortales, y el sábado empezamos con 4 tramos. Tenemos el tramo de Tíjola, de la estación, bueno, de la balsa de Cela a la estación de Tíjola, por el paraje de La Camita. Seguidamente nos vamos hacia Ijata Alcóntar, que tenemos el tramo de Ijata Alcóntar 2 pasadas también. Hacemos mediodía en Olula del Río, los pilotos comen, descansan un poco y seguimos con la tarde, que ya nos desplazamos hasta Albanchel para darle seguido a los tramos de la tarde. Albanchel, Lija y Cherco serán los protagonistas de la tarde, y Cherco, Alcudia de Montagu para terminar el rally. Esta tercera prueba es una prueba de las características de los calendarios de Andalucía, una prueba que se ha hecho fuerte desde el primer día que se puso en marcha, ya que tenemos que recordar que esta prueba ya en su primera edición estuvo valorada como la mejor prueba del calendario de Andalucía. Ahora mismo tenemos en el Valle de Almanzora más o menos unas 600 plazas hoteleras que ya se encuentran todas ocupadas, ¿no? Desde hace 15 días, porque la gente viene a ver los tramos, viene a visitarlos, a tomar apuntes, a tomar notas y tal. Eso mueve la economía, mueve a los restaurantes, mueve a los hoteles, y para nosotros es importante que la economía vuelva a resurgir y vuelva a funcionar de una manera correcta. Saludos amigos y amigas, y bienvenidos otra semana más a vuestra cita con el motor, de la mano de la Federación Andaluza de Automovilismo. Mucho que contar en nuestro FATV de hoy, por lo que, como en nuestras pruebas y bajo el crono, comenzamos rapidísimamente con lo sucedido en el CARA, el Campeonato Andaluz de Rallys de Asfalto y Regularidad, que en su tercera prueba nos lleva a Almería. Ya lo habéis visto en la presentación, que estamos hablando de la séptima edición del Rally Valle de la Almanzora Sierra de Filabres, un rally en epicentro en Olula del Río, pero en el que intervienen las localidades de Tíjola, Alcóntar, Albanchel, Cherkos, Líjar, Alcudia de Monteagudo, y todos ellos, todo esto hecho gracias a la Diputación de Almería, entre otros, y al gran trabajo del Motor Club Balcón de la Almanzora Somontín, organizador de la prueba, con Salvador Segura a la cabeza. La clasificación general de pilotos esta temporada en el campeonato la encabeza el 7 veces campeón de Andalucía, José Antonio Aznar, con 360 puntos tras el rally de Jerez, pero está ausente debido a una fractura en su pierna izquierda durante el reconocimiento de uno de los tramos, por lo que se pierde esta séptima edición, pero sí está Mario Morillo, que es segundo con 230, y tercero, igualmente ausente, Germán Leal, dedicado a la competición nacional y becado por la FA. Coche cero listo, tarde del viernes, y primer tramo en una sola pasada, el de Olucarpa, de 4,1 kilómetros en las afueras de Olula del Río, muy cortito, y para abrir boca, donde la décima posición se la adjudica Juan Francisco Navarro, y lo vemos en salida junto a Alberto Martínez de la Escudería del Mármol y Renault Clio Sport, haciendo el mismo tiempo justo que la dupla formada por Francisco García y Pablo García, 3:30.800. E igualmente otro equipo local y de la misma escudería, la octava de este TC1, un veterano como Juan Ángel Ruiz, acompañado por Antonio Rull con el Subaru WRX STI. Un equipo que además está siguiendo el campeonato de rallies de tierra, pero con un Audi 4. Y aunque este no es el tramo adecuado para el Porsche GT3 de Juan Carlos Fuentes y José García, del Automóvil Club de Almería, son séptimos, a 9 décimas del Subaru. La sexta posición, y de la jiennense Clásicos Alcalá, el BMW M1336 de Daniel Sánchez y Alejandro García, con 8 décimas menos, 3:07.6 minutos. Y en el ecuador de la tabla, y desde Níjar y de la escudería Valle del Andarax,
Francisco Arias y Salvador Belmonte con su Mitsubishi Evo 10, quienes producen una diferencia más sustancial de casi 6 segundos. En la cuarta, otro de los más rápidos pilotos locales, Sergio Capel, en esta ocasión junto a un jovencísimo Pedro Martínez, estrenándose de copiloto a bordo del Renault Clio Sport, y un tiempo de 3 minutos, 1 segundo, y muchos pilotos locales. El tercero más rápido del tramo es Antonio Molina junto a Francisco Gilabert con Renault Megane, bajando de los 3 minutos, 2:58.9, con el mismo tiempo Mario Morillo y David Jesús Nieto. Segundos del tramo y segundos del campeonato en su habitual Citroën AX Sport. El argentino puede aprovechar para recortar distancias en el campeonato con Aznar. Y en la primera posición el veterano Miguel Ángel Clemente con su última montura, el Porsche GT3 Rally Cup, haciendo 2:58 clavados junto a Alejandro Castillejo. Mañana del sábado y tras la disputa de los tramos de Pastelu de 11 kilómetros y medio y Tío Emilio de 8 y medio, de doble pasada y durante la mañana, Juan Francisco Cano junto a Alberto Martínez se mantienen en la décima posición acumulando 30 minutos 55 segundos, 3 décimas. A 5 segundos, 2 décimas, otro Citroën Saxo VTS, el de Francisco y Pablo García, mientras que los de Plemar Sport, Juan Escalona y Alicia Rodríguez, con su Megane arañan segundos hasta situarse en la octava de la general, con una diferencia de 7 segundos. ...26 segundos, 8 décimas menos, acumulan Navarro y Álamo con su Renault Clio, 30 minutos, 16 segundos, 3 décimas. Y bajando de los 30 minutos y con una diferencia de 1 minuto, 4,8 segundos... Ahí los vemos con la trasera derrapando, Arias y Belmonte con el Mitsubishi. Mario Morillo no quiere despegarse de los puestos de cabeza y con un segundo y medio menos es quinto tras los tramos de la mañana sabatina. Aunque ahí lo vemos con un sospechoso humo que sale de su AX, siendo la cuarta posición para todo un tracción trasera, un espectacular BMW de Daniel Sánchez a 6 segundos 2 décimas del argentino afincado en Almería. Sergio Capel es un piloto muy rápido y con su Clio acumula 29 minutos 7 décimas y a 3 segundos una décima del BMW se sitúa tercero de la general. Justo por detrás de Juan Carlos Fuentes, que tras hacer 2 scratch y 2 segundos puestos durante la mañana se establece en segunda posición con su Porsche. Por detrás de otro de la marca de Stuttgart, el de Clemente, y con una diferencia de 12 segundos 6 décimas. Y luego un tramo muy delicadillo para estos coches y nada, digo, vamos a ir tranquilos para pasarlo. Ya vimos la clasificación, yendo tranquilo, la verdad que nos salió un buen tiempo. Ahí estamos, la verdad que muy bien, muy contentos. Tranquilo, le queda mucho rally, mucha calor todavía hoy. Como bien decía Clemente, quedaba mucha calor y mucho rally. Y tras los tramos de la tarde, AP Mármoles y Hyundai Almería Alba de 11,9 y 7,2 respectivamente. Y tras 3 pasadas, finalmente la décima posición y primeros de la clase 2, el equipo formado por Juan Francisco Cano y Alberto Martínez, finalizando con 1 hora 12 minutos 58 segundos y medio. Y restando 1 minuto 21 segundos y de menos a más, José Miguel López y Miguel Montoya, novenos y terceros de la agrupación 3, con el Citroën C2 R2 Max del Automóvil Club Elegido. Ahí los vemos llegando al parque cerrado.
Y Francisco y Pablo García, con 13 segundos 100 menos, finalizan octavos y segundos de la agrupación 3 con su Citroën Saxo VTS. Mientras que la pareja Escalona-Rodríguez, con 45,7 segundos menos, son séptimos y primeros de dicha clase con el Renault Megane, siendo además Alicia Rodríguez el trofeo copiloto femenina. Ahí vemos el sexto puesto de la general a su paso por Líjar, Juan Francisco Navarro y Francisco Álamo, segundos de la agrupación cuarta. Y a 2 minutos 34 segundos otro Renault Clio Sport. El de Capelli Martínez, quintos de la general, primeros de la agrupación cuarta y trofeo copiloto junior para el joven debutante. Bueno, se nos ha puesto un poco cuesta arriba porque venimos arrastrando averías desde esta mañana, pero bueno, siempre se ha dicho que con sacrificio y luchando todo sale y bueno, ha salido, muy contento. Muy bien, yo he conseguido adaptarme al ritmo, Sergio también creo que está muy contento conmigo y en fin, espero que se pueda repetir otra vez. Morillo junto a Nieto se ven obligados a abandonar por avería y se puede ser rápido y espectacular al mismo tiempo. En la cuarta y a 30,7 segundos, Daniel Sánchez y Alejandro García con su BMW M3 E36. Ahí lo vemos llegando ya prácticamente a meta, la pareja de clásicos Alcalá. Máquina, enhorabuena. Muchas gracias. Al final, ¿qué, tercero? No lo sabemos todavía. No lo sabéis todavía, ¿no? Bueno, de todas maneras, enhorabuena. Muchas gracias. Pues finalmente en el acumulado, en la suma de tiempos, eran cuartos y en la tercera, tras penalizar con 1:20 por pérdida de mucho tiempo debido a un pinchazo en uno de los enlaces de la tarde, Fuentes y García Ferri con el Porsche 911 GT3, igualmente también terceros de la agrupación 5. Muy contento, ya no por el resultado, sino porque hemos ido un rally muy luchado. Venimos también de un año sin correr. Estamos con el segundo asegurado. Lo que pasa es que en la autovía hemos pinchado y ya pues hemos penalizado. Lamentablemente en el primer tramo de la tarde, justo antes de llegar, ese pinchazo nos ha retrasado muchísimo. Y al final pues un tercer puesto que sabe a gloria después de ese pinchazo, la verdad es que sí. Segundo puesto de esta séptima edición del Rally Valle de la Almanzora Sierra Filabres para Arias y Belmonte. Segundos también de la agrupación 5 con su Mitsubishi Evo 10 N Plus a casi 11 segundos y medio del Porsche de Fuentes. Estaban muy sucios los tramos y eran muy rápidos con mucha tierra y muy estrechos. Estaba un poco más complicadillo el rally, pero al final nosotros hemos estado, no se ha dado bien. Un día complicado con muchísima calor, con un pinchazo, con un trompo, pero al final salieron bien las cosas, por la tarde fuimos a más y estupendo. Un día de calor que finalmente acaba en tormenta, que se hace presente en la entrega de premios y la primera posición de la general es para Miguel Ángel Clemente y Castillejo con un total de 1 hora 4 minutos 59 segundos 2 décimas en su Porsche. También primeros de la agrupación 5 en este séptimo rally Valle de la Almanzora, Sierra Filabres. Casi una cosa ya con muchas ganas ya, porque el año pasado íbamos ya primero y en el último tramo tuvimos que abandonar por un problema mecánico y otro año anterior lo mismo y es que no teníamos suerte y ya este año parece ser que ya la suerte no ha acompañado. Me gustaría empezar con los rallies, porque siempre he hecho este rally nada más y no he hecho dos rallies, entonces pues lo hemos disfrutado mucho, lo hemos pasado bien, hemos ido de menos a más y súper bien. He disfrutado muchísimo, los dos hemos disfrutado muchísimo y genial. La Copa Dacia Sandero Andalucía va encabezada por los hermanos Cruz con 32 puntos y en segunda y tercera ausentes, Antonio José Rocha con 23 y Bernardo Arrabali con 19.
vuelven a ganar aquí en Almería y continúan primeros de la clasificación andaluza, tras vencer también en el Rally de Jerez, siendo también segundos de la agrupación 1. Estamos, la verdad, que muy contentos por el gran trabajo conseguido este fin de semana. Veníamos con la clara idea, como ya comentamos en Jerez, de seguir sumando victorias dentro de la Copa y así lo hemos hecho. Muy contentos, la verdad. Al final todo es hacerse y vamos por buen camino. Los segundos de esta Copa Dacia Sandero Andalucía y terceros de la clase 1, el equipo de Clásicos Alcalá, formado por Maximiliano Gallardo y Mercedes Cano, segundo trofeo además copiloto femenina. Y primeros de la clase 1 y primeros de la Copa FA, Alejandro Castejón y José Sánchez con Hyundai Getz del Automóvil Club de Almería. Técnicamente los tramos son muy bonitos, pero también complicados. Y bueno, el coche se ha portado bien, así que perfecto. Con el tema de nota, bien, sobre todo sucio por muchas zonas, pero bien, bien por todos lados. La agrupación cuarta tras Capel y Navarro, la tercera posición es para un debutante como piloto, Álvaro Ruiz, junto a Antonio Pérez con Renault Clio Sport. Quiero darle enhorabuena a mi piloto, que ha sido toda la vida, 12 años mi piloto. Su primer rally lo ha terminado y encima hemos hecho podium de clase, o sea que mejor imposible. Y podio me han dicho, ¿no? Y podio también, yo eso ya ha sido sorpresa. Yo he venido a terminar hasta el rally y al final no lo hemos encontrado también. Alegría para el equipo de Clásicos Alcalá y en la agrupación 6, los veteranos que se han pasado a la velocidad, Juan Meléndez Valdés y Francisco Pedrero de la escudería Granada 499 y Volkswagen Golf GTI. Y en regularidad y en la Sport, y tras 133 controles y de la escudería doble 30, José Ignacio García y Pepe Casado son primeros con 66,3 puntos y Volkswagen Golf GTI. Nosotros hemos venido a correrlo todos los años. Y llevábamos dos rallies que habíamos roto y mira, ya nos tocaba y nos ha salido un rally muy bueno. El principal contrincante, los que han quedado segundos, han estado continuamente, bueno, nos hemos estado jugando la décima de segundo continuamente durante todo el rally. Y esa décima se la jugaron con el segundo, el Citroën AX de Juan José Vargas y Fernando Guerrero con 86,9 puntos del Automóvil Club de Almería. Y en la tercera posición, Francisco Javier y Alejandro Sánchez con 297,2 puntos de escudería doble 30 y Audi Coupé. Y en la clásica y con 139 controles computados, nueva victoria de Jesús Luque y María Luisa Villegas con Honda Prelude y 73,2 de la escudería doble 30. Ildefonso y Alfonso García son segundos con 80,4 y Porsche 911e de Clásicos Alcalá. Y en la tercera posición, Francisco Milena y David Sánchez con 166,6 y Honda Prelude igualmente de dicha escudería alcalaína. Esperamos que estés de enhorabuena. Se ha podido hacer de nuevo el Rally Valle de las Manzanas Filabres, su séptima edición. Estamos saliendo para adelante y eso para nosotros, para los que amáis el motor, los amantes del motor y todos los que nos siguen, tenemos que estar de enhorabuena. Y como no podía ser menos, estamos esperando ya, estamos ya empezando, presidente, y Salva, como el Club Alcalá de Almanzora, y con Diputación de Almería y con todos los alcaldes que conforman este rally, que la verdad que sin ellos sería imposible de realizar este rally, porque apuestan por el deporte, apuestan por el motor, para que esta Almería nuestra, esta Almería interior, tenga esta actividad económica, que incluso con lluvia, mirad cómo está el campo de fútbol de Lula del Río. Una gran apuesta lo que están haciendo todos lo que estamos haciendo todos los pueblos del Valle de la Almanzora, porque esto supone un revulsivo grande y hay que seguir apostando por este tipo de eventos. Y nada, y esperamos seguir luchando por esto y que el año que viene sigamos con la octava edición del Rally Valle de la Almanzora. Nosotros desde que hacemos el rally, el pueblo lo nota, los bares lo notan, las tiendas lo notan. De las pocas pruebas que nos pueden juntar a los pueblos para celebrar una misma prueba y la unión hace la fuerza. El turismo este interior no hace mucha falta y el salir, como es el caso de ahora, esta entrevista, como en todas las medios de comunicación por este rally, el séptimo rally Valle Almanzora Filabres para nosotros, pues de estar de enhorabuena, empezar ya el octavo,
que ya estamos pensando en él y a ver si la pandemia nos dejara y volvamos al formato que teníamos, que era un formato espectacular en la Avenida Almanzora. Para nosotros el Rally de Almanzora siempre es una fecha señalada en rojo en el calendario. La esperamos todos los años, como agua de mayo, nunca mejor dicho hoy, porque realmente es un elemento revitalizador de la comarca, de su economía, y mueve muchísima gente. Y así lo demostramos cada vez que tenemos un evento importante como el Rally de Almanzora, que damos cabida a todos los que queréis venir a disfrutar del deporte, de este deporte de motor, que tanta riqueza trae a los pueblos del interior. Hemos tenido muy mala suerte porque no ha llovido, no teníamos todo preparado para que saliera a pedir de boca, pero bueno, ha sido una entrega de trofeos rápida, la gente se ha ido contenta, la verdad, y las condiciones meteorológicas no han dejado terminarla como fuese debido. Y rapidísimamente nos vamos de Almería a Cádiz, donde también este pasado fin de semana se ha celebrado la primera cronometrada doble de Zahara de la Sierra, organizada por la Escudería Sur. 24 participantes y 1.160 metros en un tramo mítico del Rally de la Sierra de Cádiz, en dos carreras independientes, una el sábado y otra el domingo. Tras Villaviciosa y la doble de las Minas de Peñarroya, Pueblo Nuevo, en turismos la primera posición es para Cristóbal Palacios con 49 puntos, dos más que José Ignacio Santos, ausente al igual que David Jeremías, con 27. Y en monoplazas ausentes todos Santiago Carmona, Pedro Luis Fernández Noguero y Antonio de los Ríos. Tres mangas, una de entrenos y dos oficiales, cada día quedarán los vencedores de las dos carreras. Y como necesitaríamos un programa completo para resumir todas las mangas y no disponemos de ese tiempo, desgraciadamente, repasamos la clasificación general que se obtiene de la suma de las dos mejores, comenzando por el sábado en la décima y con un sexto mejor tiempo en una de las carreras, Francisco Araujo, estrenándose con un Citroën ZX. He debutado gracias a mi piloto, que me ha hecho una manilla grande, y he disfrutado mucho, de poquito a poco, superándome los tiempos un poquito, pero sin ir al límite, porque al final es disfrutar. En la novena posición y segundo de la clase 2, con 32 décimas menos, Ángel Gabriel Sánchez, con el Peugeot 206XS. En la octava y con 41 menos, el piloto conileño José Luis Manzanares, con su habitual Renault Clio. Recordemos que esta sería la clasificación general del sábado, y desde Torrox, José Luis Prado con su Pink, el inconfundible Opel Astra GSI, finalizando séptimo de la general y tercero de la clase 3. La sexta posición de la general y segundo de la clase 3 es para Domingo González con Renault Clio Cab 3 y 4 décimas menos. Y el local, José Miguel Toro, con Hyundai Coupé V6, es tercero de la clase 4 y quinto de la general de turismos, con su Hyundai, salido de la Copa, precedido por otra unidad similar, extraída igualmente de la Copa en los circuitos, la de Fernando Pérez Pineda, cuarto y segundo de su clase, con 7 décimas menos que el zareño. El malagueño Antonio Puerto cada vez está más adaptado a su Citroën C2 GT y es tercero. Increíble correr en tu pueblo, con tu gente, la afición que hay aquí, todo, es todo, se junta todo y es un cúmulo que no te puedo decir, es sin palabras, tío, la verdad. Y en la segunda y primero de la clase 3, todo un campeón de España que viene a testear su montura, el jerezano Alberto García, con su Renault Clio Cab. Muy difícil se le ha puesto al cordobés de Villaviciosa, Cristóbal Palacios, actual líder, aunque con su Ford Sierra Cosworth consigue ser 5 décimas más rápido y vencer en la carrera del sábado. La verdad es que volver a este pueblo, este bonito pueblo de la Sierra Gaditana, nos halaga, ¿no? Y bueno, me ha costado, porque la verdad Alberto ha corrido muchísimo. La primera me sacó una ventaja que me ha costado bastante recuperársela. Pero bueno, al final no ha salido bien y bueno, estamos aquí con el podio. En monoplazas, la segunda posición es para el piloto local, Manu Nieto, con Speed Car 2.
y con tan solo 788 milésimas menos el primero, también cordobés en este caso, el pontanés Francisco Javier Avilés con MV Racing Pro. Hemos corrido bastante porque Manu nos ha apretado hasta en su casa y es lógico que quiera estar arriba. Y la verdad que bien, contento y bueno, mañana a ver si podemos conseguir otro primer puesto, por lo menos intentarlo. A mi coche es un poquito bastante difícil por el tema de lo bacheada que está. No hemos acabado de cogerle el hilo, pero bueno, la última manga parece ser que me la he metido un poquito más en la cabeza y ya está, poquito a poco. Espero mañana dar algo mejor que lo que da hoy. Desde aquí dar las gracias a toda esa gente que me ayuda. A mi amigo Carlos, que ha hecho un coche competitivo y que no se rompe, y nada más. Muchísimas gracias a todos, ¿vale? Jornada del domingo y, como decíamos, segunda carrera independiente, donde ahora la décima la establece Sergio González con su SEAT 124 y un tiempo final de 1.51.536, sumando sus dos mejores mangas. Séptimo fue en la anterior carrera del sábado y noveno en esta del domingo José Luis Manzanares con 6 décimas menos que el cordobés de Villaviciosa. Y Ángel Gabriel Sánchez, que antes fue noveno, ahora es octavo, 8 décimas por delante del Clio de Manzanares. Bueno, pues Francisco Araujo, espectacular. Si antes fue décimo, ahora es séptimo de la prueba y tercero de la clase 3 con su Citroën AX. Y por delante y ahora en la sexta, el Astra GSI de Prado con 3 décimas menos y segundo de la clase 3. Los dos Hyundai Coupé V6 de Toro y de Pérez Pineda obtienen las mismas posiciones que en la carrera del sábado, la quinta y la cuarta respectivamente. Hombre, espectacular, un fin de semana inolvidable, una prueba, la primera vez que se hace, pero espectacular. Con los dos cruces que tiene, trazado bueno, tenemos de todo, baches, trazado bueno, de todo. Separados por 2,5 segundos, siendo Toro tercero de la clase 4 y Pineda segundo. Un tramo muy bonito, diferente asfalto. El primero bastante complicado para nuestro coche, coche de circuito, reglajes de circuito, pero bien, hemos disfrutado mucho, terno precioso, como ya veis, un ambiente espectacular y poco más, deseando de poder hacer otra prueba. Y Antonio Puerto vuelve a hacer otro carrerón, siendo tercero de la general y primero de la clase 2, tan solo 4 décimas por detrás de Cristóbal Palacios y su Sierra Cosworth, primero de la clase 4 y segundo de la general. En este caso solamente superado por un rapidísimo Alberto García, que en la anterior carrera fue segundo y ahora es primero de la general y primero de la clase 3. Hace una pelea bonita con Cristóbal Palacio y con los otros compañeros, con Antonio Puerto y con todos los demás. Pero la verdad es que no esperaba estar tan arriba. Pasa que bueno, al final nos hemos visto ahí y nada, y hemos apretado todo lo que hemos podido y siempre con la idea de estar pendiente de las mejoras y mira, salió un resultado, pues la verdad que bastante bien. Y en monoplazas idéntico resultado en esta segunda carrera, siendo la segunda posición para Manuel Nieto con el Speedcar. Llevo poco tiempo corriendo, pero para sacar la prueba adelante y eso, pues queríamos probar a ver cómo se ha dado aquí, la verdad que se ha dado muy bien. Hemos ¿El tramo corrido. Qué? El tramo chulísimo y va, nos lo conocemos de memoria casi porque claro, pasamos todos los días por ahí, claro. Pero muy bien, muy bien. Y con 788 milésimas menos el MV Racing Pro SP2 de Javier Áviles. Hemos corrido bastante porque Manu nos ha apretado, es aquí, es normal y quería hacerlo bien, pero bueno, no hemos podido defender y hoy hemos tocado algunos reglajes, hemos ido cambiando cosas y hemos podido bajar un poco el tiempo y bien, estamos contentos. Es un sueño cumplido para mí porque es verdad que llevo toda la vida vinculado a lo que es el equipo Pello Competición, tanto con mi padre como con mi tío Amador. Y la verdad que muy contento de cómo ha ido el fin de semana y nada, mi estreno por fin, que tenía muchísimas ganas. Este año me gustaría también hacer la subida a Vejer,
que ya es una prueba un poco más larga, porque esto sí que, la verdad, cuando iba calentando se sentía corto, se te hacía bastante corto, pero bien, al final ganando confianza con el coche poquito a poco y bajando los tiempos cada manga. Los pilotos han disfrutado muchísimo, hemos tenido mucha participación local también, con cuatro pilotos de aquí de la tierra, cuatro pilotos zareños, y creo que la gente pues ha disfrutado también del pueblo, ¿no? Que es lo importante, venir también y disfrutar de Zahara. Todo ha ido bien, ayer mucho público, hoy también, con lo cual encantado, y yo creo que el ayuntamiento estará deseando que repitamos el año que viene. Bueno, pues ahí tenemos la clasificación de esta primera cronometrada de Zahara de la Sierra en Cádiz. Esperemos que esta prueba se siga celebrando en los próximos años. Es una prueba que ha tenido mucho éxito entre los pilotos que han participado. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero en estos últimos minutos y ya penalizando, me gustaría hablar de la otra prueba que se celebró igualmente el pasado fin de semana, la que nos queda, el primer slalom de Campillos en Málaga. La tercera prueba del campeonato y cuarta puntuable para el Trofeo Provincial de Automovilismo Diputación de Málaga y organizada por la escudería 103 Octanos. Campillos va sumando, ¿no?, en esa apuesta por el motor, y ya de forma individual, por decirlo así, el ayuntamiento ya apuesta por la organización, junto con los expertos o con las entidades que entienden, de la primera edición del slalom de Campillos. ...33 pilotos inscritos en esta primera edición del slalom de Campillos en Málaga... ...1,1 kilómetros de trazado... ...donde la victoria ha sido para el piloto sevillano Moisés Cabalga... ...un podio que le coloca líder de la clasificación provisional... ...del Campeonato de Andalucía de Slaloms 2021... ...el sevillano sentenció en la primera manga con un crono de 1:08.901... Roberto Cubero, con un tiempo de 1:10.253, terminó en segunda posición y primero de la clase 1, mientras que el extremeño José María Ruiz Crosantero completó el podio scratch, escasas milésimas de Cubero, haciendo 1:11.217 y escalando a la tercera posición. En la segunda de las mangas oficiales, Cabalga logró bajar aún más el crono, unas décimas, con 1:08.658, y dejó ya sentenciada la prueba, puntuable también para la Copa Provincial de Automovilismo Trofeo Diputación de Málaga 2021. La victoria en coches de menos de 1.600 centímetros cúbicos en División 1 fue para el piloto cordobés Roberto Cubero, que sumado a los puntos del segundo puesto de la general lo aupan de la sexta a la segunda plaza del campeonato. Crosantero, por su parte, volvió a sacar el máximo rendimiento a su montura, esta vez un 320D tracción trasera que logró llevar hasta el tercer puesto de la general y segundo de la clase 2. Finalmente, un total de 31 inscritos pasaron las verificaciones y compitieron en la mañana del domingo en el recinto previsto por la organización, un trazado ubicado en un lugar tan inusual y llamativo como la pista de atletismo de dicha localidad, que se diseñó con conos y otros elementos en una sola dirección, alternando zonas lentas con rápidas. La prueba, organizada por la escudería 103 Octanos, permitió el acceso controlado del COVID hasta con 300 aficionados que debieron cumplir escrupulosamente con los protocolos de seguridad y sanitarios vigentes. La próxima cita del Campeonato de Andalucía de Slalom tendrá lugar el 3 de julio en Arcos de la Frontera, en Cádiz. Y ya sí que nos tenemos que despedir por hoy en un programa más comprimido, pero también más completo para poder repasar todo lo sucedido en el automovilismo andaluz, amparado por la FA. Y la semana que viene volvemos con la montaña y la novena edición de la subida de Colmenar en Málaga. Pero bueno, esto ya será otra historia que, como siempre, os la contaré aquí en FA TV.